Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Temprano hoy la clase de procesal penal. Terminé unos minutitos antes, por suerte, así que llegué bien. Una pausa ahí en el medio. ¿Cuántos somos ya? 12. Camila, Julieta, Manuela, Mariano. Falta Martín. Ya supongo que se van a ir sumando. Aprovecho para hacer una pregunta a los alumnos extranjeros, principalmente Jorge, que lo veo acá presente. ¿Te habilitaron el campus? No. No, profe, no me lo habilitaron. No me ha llegado el correo. Nos dijeron que nos iban a mandar un correo ayer, como a las 9 de la noche allá en Argentina. Aquí vendrían siendo las 7, pero no nos llegó. Bueno, en primer lugar te pido disculpas en nombre de la facultad. Si bien de mi parte yo me comuniqué con el programa de estudiantes extranjeros de la universidad y también con División Alumnos para que te faciliten lo antes posible el usuario y la contraseña para generar la clave, me dijeron que ayer iba a estar resuelto. Bueno, de nuevo volvimos a insistir, también el titular de la cátedra está al tanto y está tomando todos los recaudos para que cuanto antes puedan acceder al campus para tener el material, el programa y también el acceso a los problemas. Bien. Bueno, ¿les llegó la pequeña tarea que les había encomendado para el día de hoy? Sí. Llegó. Entonces, bueno, podríamos comenzar con eso. No sé si nos querés compartir. Norma era tu nombre, ¿no? No puedo ver el. No me acuerdo el. Norma, ¿no? Sí. No, que no hice, no sé, hace, bueno, importa. No hay problema, pero nos puedes No sé compartir si la noticia. entendí bien lo de la tarea. Pero bueno, entré a la página de las Naciones Unidas y bueno, hay un montón de noticias y que parece que se van actualizando constantemente de distintos temas. Y bueno, yo destaqué una que me pareció importante porque me pareció muy actual, que es el tema de los residuos plásticos descartables con motivo de la emergencia sanitaria mundial, que bueno, que ya eran un problema, pero que se han convertido en un problema más grave en materia de economía y, bueno, para la naturaleza en general, para los ecosistemas. Me pareció interesante por dos cosas. Primero, porque en primer lugar, sí, se ha incrementado muchísimo por esto de de los envíos para que la gente, digamos, por el confinamiento, que la gente no salga a hacer sus compras, bueno, los envíos a distintas partes del mundo o los envíos diarios de alimentos. El uso de los guantes, de los trajes estos descartables, bueno, todo el equipo sanitario, que produce una gran contaminación, pero me pareció interesante que se abre una gran puerta con respecto a la posibilidad de implementar el uso de otros, digamos, otras formas de envolver los productos y enviarlos, o otras maneras de proteger, que sería con fibras naturales, proteínas animales, lo que ya se usaba, que era papel, cartón, cerámica, vidrio, y que estos productos pueden ser producidos por los países en vías de desarrollo o subdesarrollados o en desarrollo, y que de hecho que ya los producen muchos de los países como Tailandia o Costa de Marfil, Bangladesh, producen este caucho o estas fibras naturales que podrían servir para ofrecer al mundo entero otros métodos de envoltorio
que sea, digamos, biodegradable y que además ocuparían muchísima mano de obra, lo que daría la posibilidad a estos países de dar más trabajo y de, digamos, de ocupar mano de obra y de progresar de alguna manera, poder tener un crecimiento económico. Me pareció importante eso, que era una noticia que estaba en Naciones Unidas, y lo otro que me parece importante es la ratificación del Acuerdo de Escazú que hizo Argentina con México en enero del 2021, que lo hicieron en forma, lo hicieron el mismo día, y también entró en vigencia el mismo día, que es en abril del 2021, que es el primer tratado para América Latina y el Caribe, para establecer derecho a el acceso a una mejor, digamos, para todos los habitantes, un medio ambiente sano, equilibrado, dice, apto para el desarrollo humano, que también está contemplado en nuestra Constitución Nacional, y que, con la idea de que se vayan sumando los demás países de América y del Caribe. No me quise meter en temas bélicos y en temas limítrofes y qué sé yo, porque lo vi como demasiado complicado, y la verdad que dije, me pareció que... perdón que te interrumpa, Norma, pero bueno, la consigna está más que suficiente en cuanto al tema, un tema que es totalmente transversal y que aparte da bien el pie para completar lo que comenzamos a ver la clase pasada respecto de actores y sujetos del derecho internacional. Está Fabio, ¿cómo andás? Pará que lo saludamos. Está silenciado, Fabio. Buenas noches. Quise entrar para chequear la posibilidad de que la gente, porque, pero están Macarena, Jorge, ahí está también, y Priscila, porque estamos realizando grandes esfuerzos para que puedan entrar. Ya entraron, ya pueden. Pues estuve llamando a varias personas. Por lo que dijeron recién, no habían podido. Pero Priscila está. Me mandaste. No, pueden entrar al link, porque yo se los envié por mail, pero no pueden entrar. Ahora problema cuando la vi a Priscila, pero no al campus. Claro, ese es. Pero tenemos que arreglar esto, pues hace una semana y media que estamos y todavía no han podido entrar al campus. Glinka, una cuestión, mencionaste el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es sumamente relevante, se refiere al medio ambiente, pero es el primer tratado internacional en el mundo que trata sobre dos cuestiones básicas relativas al medio ambiente, más allá del reconocimiento del derecho, que es el acceso a la información ambiental, en primer lugar. Si los estados se comprometen a proveer información, porque las decisiones, bueno, básicamente, y sobre todo el activismo ambiental se toma a partir de la información con la que se cuenta, y si la gente no tiene información no puede basar una oposición racional a las decisiones del gobierno. Primer punto, acceso a la información ambiental. Y el segundo punto, que es absolutamente interesante y necesario, sobre todo en América Central, es la protección de los defensores ambientales, las personas que defienden el ambiente, incluidas grupos vulnerables en poblaciones indígenas que arriesgan su vida, aunque parezca rarísimo a nosotros, pero que arriesgan su vida por defender al ambiente. Y en realidad ha habido una enorme, es un tema importantísimo en América Central, las muertes de defensores ambientales. Entonces, nosotros de repente nos es hasta simpático participar de una campaña por internet de Greenpeace o de cualquier otra fundación Vida Silvestre o cualquier otra ONG que protege el ambiente, pero en los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, la gente muere por defender el ambiente. Y entonces, ese es el primer documento internacional que protege a las personas que defienden el ambiente, dándoles derechos. Sí, es como si, para que de alguna manera lo emparenten, ¿no? Hay unas pautas, unos principios, unas guías a modo de soft law, que Mariano eventualmente ya les va a comentar la importancia del soft law, del derecho no vinculante, aunque parezca un contrasentido, del soft law en materia
ambiental y de protección de defensores ambientales, que les, bajados por la Comisión Interamericana, que les dice a los países, Argentina no ha entrado todavía en esa tendencia, la posibilidad de contar con normas que protejan a quienes defienden los derechos de otros. Que les den un espacio que de alguna manera también podría servir para bajar la conflictividad social. Porque las personas que defienden derechos de otros, bueno, muchas veces lo hacen violando normas. Eso lo vemos. Y bueno, hay una serie de países que han adoptado estas buenas prácticas para saber cómo se tratan esos conflictos sociales que muchas veces son liderados por personas que defienden esos derechos. No estamos hablando de operadores de justicia. Todos ustedes van a defender derechos de terceros y así se van a ganar la vida. Estamos hablando de cualquier persona que realiza algo en beneficio de los derechos de otra. Entonces, Escazú es importante por esas dos cuestiones. Porque es uno de los instrumentos más relevantes, más actuales, y que van a tener mayores consecuencias, mayor impacto en los próximos años. Aparte, Mariano, perdón, me metí acá. No sé si están viendo, yo quería entrar cuando estuvieran viendo el caso 1. Eso no sé si lo van a hacer hoy, la semana que viene o cuándo. Así la idea es comenzamos a verlo hoy y también la clase que viene ya contestar directamente las preguntas que están vinculadas por lo menos a las primeras tres partes del problema que se vincula con fuentes. Un buen ejercicio que pueden hacer, yo trato de explicar varias veces, porque como es con independencia de lo que Mariano y Romina les expliquen, todo suma, porque como es una forma de repente de ejercitación diferente de la que han tenido, bueno, uno tiene que sobreexplicar. Cuando comiencen a ver el caso, y tal vez sea una buena técnica para ustedes, leyendo el caso, a veces hasta lo leemos juntos, más allá de las lecturas que ustedes hayan hecho en sus casas. Pero cuando ustedes leen el caso, no sé, una, dos, tres páginas, cuánto tiene, marquen las cuestiones que, desde la visión de un abogado, no piensen como cualquier persona que está entrando en un determinado conflicto. No piensen como si fuera una novela o una película. Empiecen a pensar o continúen pensando, si ya lo hacen, como abogados. Entonces, sitúense en la calidad de abogados y al leer ese caso, que tiene varios conflictos, marquen qué cuestiones a ustedes les parecen relevantes, jurídicamente relevantes. Entonces, cuando ustedes se vayan tropezando con determinadas oraciones y ustedes marquen por qué es jurídicamente relevante, la idea del encuentro, guiado por Mariano, va a ser explicar por qué ustedes creen que es relevante. Y a partir de esa relevancia, la actividad de Mariano, de Romina, mías o de quien esté en manejo de la clase va a ser explicarles la razón de la relevancia, la razón jurídica. Si estamos, les doy un ejemplo, si estamos analizando un caso que pasó en 1900, respecto del cual hay alguna cuestión, hasta tal vez moral, que nos pueda tocar hoy en día, que pueda ser importante hoy en día, la pregunta es, ¿cómo vamos a juzgar esa conducta de hace 120 años? Si con la solución que le daríamos hoy, o si le vamos a aplicar la solución que se le hubiera dado hace 120 años. Esta es una pregunta jurídicamente relevante que ustedes no conocen la respuesta porque están cursando, pero para la cual el derecho internacional tiene una respuesta, porque muchos de los conflictos del derecho internacional son centenarios. Entonces, ese va a ser el punto de unión en donde ustedes se van a encontrar con la lectura, con el conocimiento del caso y
y con la visión, para ir trabajando, la visión del abogado, de ver el problema, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema expresado de manera directa o un problema que puede aparecer luego en función de lo que me está diciendo el texto? Y la unión que van a tener con quien esté a cargo de la clase, que los va a guiar por las normas, por la costumbre, por la doctrina, por los casos que tengan que ver con la solución de ese conflicto. Entonces, y esto lo voy a volver a explicar la semana que viene también, cuando lo hagamos directamente. Entonces, los sábados no tienen, eso les aclaraste en principio, Mariano. Ah, tienen un cronograma, perdón. Sí, tenemos el cronograma, los sábados en principio no. Perfecto. Lunes y miércoles de la semana que viene serían los dos días que restan, por lo menos para tratar el problema 1. Y bueno, la idea también es abordar un poco estas cuestiones, el problema concretamente, una vez que podamos entender un poco de qué se tratan las fuentes, y esto que acaba de mencionar Fabio, que es muy importante, respecto de los conflictos centenarios, y en el tiempo se prolongan y se extienden a cientos de años o décadas, y en donde en materia de fuentes, que es uno de los temas que vamos a ver ahora, que vamos a hablar muy brevemente sobre la costumbre para luego referirnos a los tratados internacionales, que son básicamente las dos fuentes principales del derecho internacional público, se rigen a partir de un principio básico, que es, primero, que no existe jerarquía de fuentes. A diferencia de lo que sucede en un ordenamiento jurídico interno, en donde tenemos la norma fundante, la Constitución, por encima del resto, en nuestro sistema argentino, la Constitución conforma su cuerpo normativo junto con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, según el artículo 75, inciso 22, lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, y luego por debajo el resto de las normas, los tratados, principalmente con jerarquía supralegal, también artículo 75, inciso 22, que ya lo vamos a ver, y luego las leyes y demás. Pero en el caso del derecho internacional público esto no sucede. Tenemos los tratados y la costumbre que se rigen básicamente por principios generales del derecho que se aplican lógicamente a partir de dos reglas que ustedes conocerán del derecho general, digamos, principios del derecho, que son, el primero, la ley posterior deroga la ley anterior. Es decir, si existe un tratado posterior, sí. Hay una persona con la mano levantada. Y sos vos. Podés interrumpirme, Fabio, total. No quería. Tengo 14 puntos de miopía en cada ojo, así que de acá que vea la mano levantada ahí. Si te parece, el lunes entro y hacemos un poquitito de esta dinámica para que se vayan habituando, porque el resto de la cursada va a ser lo mismo, es decir, ustedes van a leer estas situaciones y bueno, y así lo vamos manejando. Después combinamos, Mariano, si puede ser al inicio, bárbaro, y así traten en estos días, hasta el lunes, de tener bien conocido el caso. Si tienen preguntas también, cuando están leyendo el caso, si hay algo que no entienden, anótenlo, porque el caso no es autosuficiente como la vida. Ningún cliente les va a decir todas las diferentes visiones de una problemática. El cliente les va a decir, tengo un problema. Y desde su subjetividad. El punto es que ustedes esa subjetividad la van a tener que tornar objetiva en función de las normas, con lo cual también puede haber cosas que no entiendan en esa redacción. Entonces, para el lunes que viene, para el lunes que viene, que es la próxima reunión, lean el caso, marquen o comiencen a marcar lo que entienden que es problemático o que da motivo a alguna relevancia jurídica, y algunas cuestiones que no están claras para ustedes o para la lectura que hacen, márquenlas. Así también las vamos no explicando, porque no vamos a estar explicando, porque la misma explicación muchas veces de esas zonas grises sería una interpretación nuestra, y ustedes pueden tener otra, y así va a ser el ejercicio de la profesión.
Pero de alguna manera vamos a ir dando algunas pautas para que ustedes elijan. Si hay tres posibilidades, bueno, elijan la que a ustedes les parece correcta. Así que con esto, Mariano, discúlpame y la interrupción, y ya los estoy dejando. Y recuerden que cualquier duda o pregunta nos contactan a través del mail. No sé si les dijiste la reunión de mañana de Derecho del Mar. Sí, ahora lo íbamos a mencionar un poco. Sí. Gracias, Mariano. Buenas noches, hasta luego. Chao, Fabio. Buenas noches. Miren que Fabio también aparece en el medio de los exámenes, así que tengan cuidado. Bueno, ustedes en esta comisión no tienen exámenes orales, pero es un poco así. Pero estábamos... Perdón. Primero quería dejar en claro algunas cosas que mencionó Norma. En cuanto al Tratado de Escazú, vincularlo con el tema que vimos el lunes respecto de subjetividad internacional y actores internacionales. Como bien dijo Fabio, el Tratado de Escazú contempla la categoría jurídica de defensores del medio ambiente, que se vincula más que nada a redes de ONG internacionales, transnacionales. No solo, se imagina el caso de Greenpeace, sino de activistas locales que muchas veces no tienen las defensas ni las inmunidades necesarias como para poder impulsar estos propósitos, ¿no? Siguen siendo actores internacionales, no son sujetos del derecho internacional porque no pueden contraer derechos y obligaciones internacionales, y además tales obligaciones no existen concretamente, ningún tratado se las impone a los estados. Y las ONG suelen estar regidas por el derecho interno. No hay ningún tratado que cree una ONG. Sí se constituyen en un Estado en particular y se rigen por el derecho interno de ese Estado y cumplen un rol muy importante, por ejemplo, dentro de lo que es el ECOSOC, órgano de Naciones Unidas, que muchas veces se informa, coordina políticas con ONGs, hace oír su voz en diferentes proyectos de resolución, participan de reuniones activas tanto en Ginebra como en Nueva York, en la redacción de tratados. El otro tema muy importante que mencionó Norma, vinculado al medio ambiente, que les voy adelantando que es un tema transversal a toda la materia, nace principalmente a partir de iniciativas de ONGs. Y hoy en día tenemos las llamadas COP, o reuniones multilaterales de conferencias del medio ambiente. Ya vamos por la COP26, este año se reúne en Glasgow, que dieron lugar a un tratado omnicomprensivo que reformuló el derecho ambiental, que es nada más ni nada menos que el Tratado de París. Habrán oído hablar ustedes del Tratado de París de 2015-2016, que establece objetivos para el calentamiento global. Estos objetivos, que son, por cierto, bastante ambiciosos, posiblemente no se puedan cumplir. Se estima que el principal objetivo es que el calentamiento global llegue a 2.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, en miras de que sea de acá a 30 años de 1.5 grados Celsius. Y se prevé dentro de este tratado diferentes conferencias en las que participan organismos no gubernamentales y en donde los estados unilateralmente se comprometen, se obligan, a llevar adelante políticas para poder reducir, no de forma concreta o con valores absolutos para cada Estado, a diferencia de lo que era el tratado del protocolo de Kioto del año 97, ustedes habrán oído hablar, que establecía metas concretas para la reducción del cambio climático para los países del anexo 1, que eran más que nada países desarrollados. El Tratado de París lo que hace es instar a que los países desarrollados y no desarrollados puedan reducir el calentamiento global a partir de sus compromisos que unilateralmente van haciendo saber al panel intergubernamental de cambio climático y de sus leyes nacionales, las cuales obviamente requieren de una participación primero parlamentaria, en los sistemas parlamentarios o en los congresos, o sino también en diferentes niveles regionales y locales de cada uno de los países.
Hay estados donde el cambio climático repercute mucho más preponderantemente, principalmente son los países pequeños, llamativamente, y los países en desarrollo. Y acá hay una gran cuestión que habla un poco de esto de la justicia intergeneracional. Si nos referimos a cuáles fueron los países que más contaminaron el mundo desde el comienzo de la revolución industrial, que la podemos localizar a fines del siglo XVIII, a la fecha, llamativamente fueron los países centrales. Europa está totalmente deforestada en cuanto a sus riquezas naturales y a su biodiversidad, a punto tal, en Europa antes, bueno, hay ciertas regiones de los Balcanes que todavía hay, por ejemplo, leones, pero en su mayoría no existen hoy en Europa grandes territorios que uno pueda ver la vida natural preservada tal como había sucedido hace 3 siglos atrás, y que al día de la fecha son los países en desarrollo, principalmente los que todavía no pudieron industrializarse, los que deben afrontar compromisos muy grandes en materia de medio ambiente. Acá rige un principio de responsabilidades compartidas, pero distintas, teniendo en cuenta esta distinción entre países en desarrollo y países ya desarrollados. Pero bueno, y después el tema de los desechos, por ejemplo, y de lo que hace al empaquetamiento y al transporte de ciertos productos, es todo también un replanteo en lo que hace al régimen multilateral de comercio. Nosotros tuvimos desde la Constitución de las Naciones Unidas como organización internacional en el 45, la intención era crear un organismo internacional de comercio, tal como lo es hoy la OMC. Esto finalmente no se pudo concretar. Sí pudimos tener organismos financieros internacionales como es el FMI y una banca para el desarrollo, más que nada para la reconstrucción de Europa, que fue el BIRF, lo que hoy es el Grupo Banco Mundial, con otros organismos. Pero en el año 49 se convoca una conferencia en La Habana para poder lograr una organización multilateral de comercio, iba a ser la OIC, la Organización Internacional de Comercio, que finalmente se frustró porque no fue aprobada principalmente en el Parlamento de Estados Unidos y por parte de los países desarrollados, que tenían un proyecto distinto para los países europeos, para la reconstrucción de Europa. Y más que nada, todo lo que era la disminución del sistema de aranceles que en la preguerra habían causado muchas rispideces y conflictos, en lo que era el comercio bilateral, más que nada los grandes acuerdos bilaterales de comercio, en la Argentina el pacto Roca-Runciman del 33, pero también otros acuerdos bilaterales de comercio, y que para el año 49 florecía esta idea de multilateralismo, que finalmente no se pudo concretar con una organización internacional, pero sí con un acuerdo general de tarifas y aranceles, que fue el GATT, lo que se conoció como el GATT, que no era una organización internacional, aunque tenía una secretaría permanente en Ginebra, pero no era una organización internacional multilateral, que llevaron adelante diferentes rondas, la ronda Kennedy, la ronda Dillon, la ronda Uruguay, bueno, entre otras, y entre ellos hubo un famoso acuerdo de multifibras, que era para la producción de estos materiales, más que nada lo producían los países en desarrollo, Malasia, el caucho, bueno, Tailandia, Birmania, en el sudeste asiático y también en América Latina, y que al día de hoy conflagran directamente con el régimen multilateral de cambio climático. Entonces, bueno, esto es muy llamativo porque vemos cómo el cambio climático genera impactos dentro de todo el derecho internacional, en materia comercial, en materia bélica también, en materia humanitaria, refugiados ambientales, digamos, hace falta ver lo que sucede también en ciertos países del sudeste asiático, en Tailandia, en Indonesia, en Malasia, en Centroamérica, en Haití, en el Caribe. Bueno, todo un tema que impacta de manera global y en todas las ramas de la materia. ¿Alguna otra noticia que quieran compartir o algún comentario de todo lo que venimos diciendo, que es mucho? Hola, profe. Bueno, la noticia que había elegido yo, en realidad, la cuento, no es muy, muy extensa,
Pero bueno, tiene medio que ver con justamente todo esto que estaba hablando, porque yo la saqué de la página de la ONU, y era el tema de, el título era algo así como la marea de plásticos que generaba el COVID, ¿no? Y cómo había aumentado la situación del, o sea, del uso del plástico con las barbijos, y cómo esto había generado un aumento de o sea, antes del COVID era una amenaza el uso del plástico, generado principalmente no por los países desarrollados, y cómo a partir de la pandemia se había aumentado esta situación y ponía como en paralelo estas dos situaciones, ¿no? El hecho de que con todo lo que era el confinamiento había como disminuido el movimiento y la contaminación y el efecto invernadero, como había habido un estudio. Y había como un impacto de disminución del 5%, pero a la vez había aumentado notoriamente la producción y el consumo de plásticos. Y como que también hablaba de esta idea de identificar en países no desarrollados, como eran justamente Tailandia, Indonesia, la producción de cauchos naturales o de alternativas, y como todos incentivados por una UNCTA, algo así, era como una unión de desarrollo, no me acuerdo el nombre, a ver, pero no me acuerdo, algo de Naciones Unidas por la contaminación o algo así. Disculpa, Pilar, ¿por qué creen que aumentó el consumo de plástico? ¿Alguno se le ocurre durante la pandemia? Se me ocurren al menos dos motivos. En realidad leí la misma nota y después busqué, y bueno, no es que se me ocurren, sino que voy a reproducir lo que ya leí en otro medio. Pero ¿alguno puede imaginar por qué aumenta el consumo de plástico o por qué aumentó? Imagino que es por lo que uno ve